cante, baile y toque solidario. Grandes artistas del flamenco se dan cita en la línea de la Concepción en dos conciertos benéficos, Flamencos por Haití. David Morales, el artífice de esto. ¿Tú viste el programa de Ana Rosa y qué pensaste? He seguido perfectamente a Ana Rosa con toda la labor que ha hecho y yo dije, pues si yo tengo que hacer algo, va a ir destinado a la casa de acogida que está haciendo Ana Rosa Quintana. ¿Y al compás de la solidaridad? Y al compás de la solidaridad, exactamente. El público no se lo puede perder. Pues eso, el viernes tienen que venir porque todavía quedan entradas. Tomatito, un motivo bonito, ¿verdad? Un motivo especial, claro, para Haití, Flamencos para Haití. Estaba todo desde Farruquito, desde María Toledo, Chiquetete, en fin, un montón. Estos son dos días, hoy es un día y el viernes también un buen cartel, un magnífico cartel. Un magnífico cartel. Yo voy a hacer una letra especial para el pueblo de Haití. Necesito yo saber si él me espera y me desea como antes. Don Diego Carrasco, encantado. Ha abierto el festival. Una cosa bonita, ¿verdad? Te llamó David y no lo dudaste. Hombre, nunca, al contrario. Lleva la mano al pecho y la mujer enamorada. A venir. A la línea de la Concepción. A la línea de la Concepción. Allí mismo. Enfrente del Peñón. Justo enfrente. Vamos allá, la rosa mía, de mis entrañas. Y que venga todo el mundo. Y que venga todo el mundo.